proyectos más ambiciosos para la ingeniería colombiana. Mire por qué se los digo. Imagínese una persona en las bases de la mega obra, 220 metros de altura, para crear un embalse de 70 kilómetros de largo. Contendrá 2.720 millones de metros cúbicos de agua que permitirán generar 2.400 megavatios cada hora. Eso es mucha, mucha energía, tanta que alcanza para proveer de luz a Colombia y venderle a algunos países vecinos. Ya ven por qué se dice que será el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Ahora bien, para iniciar la obra los ingenieros tuvieron que desviar el río Cauca, que calculan los expertos moviliza 1.000 metros cúbicos de agua por segundo. Esto es como una piscina semiolímpica por segundo, pues toda esa agua fue desviada por estos túneles que salen al otro lado de la megaconstrucción y desembocan otra vez en el río Cauca. Y para hacerlo, pusieron un muro que se llama Ataguía. El agua choca contra él y se desvía hacia los túneles para seguir su cauce después de la obra. Con todo el territorio seco, empezaron la construcción que inició en 2010 y se esperaba estuviera en funcionamiento en noviembre de este año. Ya estaba todo casi listo, pero las lluvias provocaron varios derrumbes en los túneles de desviación. El más grande, este, que taponó por completo el acceso del agua que empezó a represarse. ¿Recuerdan la piscina olímpica? Una por segundo. Pues el agua desbordó la taguía y empezó a llenar la presa descontroladamente. Entonces, EPM, calculando el crecimiento del cauce y para evitar que el agua sobrepasara la presa, decidió dejar entrar el agua a la casa de máquinas por las bocatomas de los túneles de captación, que son los accesos por los que debía ingresar el agua a la casa de máquinas, pero una vez estuviera en funcionamiento la hidroeléctrica. ¡Ojo! La casa de máquinas mide 23 metros de ancho por 49 metros de altura. Es como un edificio de 20 pisos. Cuando entonces dicen, para ahorrarnos tiempo, entonces no le ponemos compuerta
los tapones, además lo cerramos sin que la presa esté terminada, otro error. Y luego dicen, y construimos un nuevo túnel y desviamos todo el río por ese nuevo túnel para secar los túneles anteriores a ese túnel, como para facilitar la conversación, se llama el sistema auxiliar de desviación o el túnel auxiliar. Y desvían todo la idea era desviar todo el río por ahí mientras ponían los tapones en el otro. Y resulta que entonces en este nuevo diseño solo colocan un túnel. Entonces quitan redundancia. Y de alguna forma lo que se hacen es se echan la bendición y dicen, ojalá este túnel no nos vaya a fallar. En algunas represas del mundo pues se ha hecho con un solo túnel. Pero el diseño inicial acá eran dos túneles y él había mostrado tantas fallas geológicas en la región, zona. Tiene una falla que se llama el Guasi. Exactamente. Uh-huh. Y en la construcción. Y además es histórica. Es una historia, sí, hay un profesor que habla mucho de la Universidad Nacional. Y los ingenieros se lo encontraron en el camino, se les caían las cavernas, se caía todo. Y entonces dejan todo en un solo túnel, pero lo más grave, sin haber terminado la presa. Entonces ahí es donde está el gran problema. Ese túnel colapsa. A ver, mi punto sobre el túnel es que los túneles están inventados. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Tiene que haber, bueno, no vamos a poder saber qué pasó, pero yo creo que hay que anotar que un túnel, ese tipo de túneles se construyen todos los días en todas partes del mundo, incluyendo lugares donde hay fallas geológicas y donde hay fallas, donde hay problemas de ese tipo. O sea, el tema de la falla geológica se puede superar. Bueno, se hacen túneles con un revestimiento muy fuerte, estructuralmente muy distinto a hacer un túnel que simplemente se forra de concreto sin poner una estructura de otro tipo. Entonces llama mucho la atención y me recuerda el colapso de ese túnel, lo que ocurrió con el colapso del túnel de Chingaza, ocurrió exactamente porque se hizo un revestimiento que no era adecuado a las condiciones geológicas del lugar. Entonces, una pregunta que hay que hacerle a EPM para el futuro, cuando salgan ya. Porque realmente en ese momento, claro, uno lo que tiene que es, en ese momento estamos en una tragedia. Sí. Y lo que el país tiene que preocuparse muy claramente, antes que hacer un juicio de responsabilidades, es cómo diablo vamos a resolver la tragedia. Pues sí, ¿no? Porque son, imagínense, cuando llegue a Caucasia, entonces, claro, ese río viene. No, ya están hablando hay una cosa de por más hay, de abajo. Hay una cuestión de por medio muy grave. Sería la aparentemente se trata de la mayor tragedia producida por un proyecto de ingeniería o por un megaproyecto en la historia de Colombia. Digamos, creo que nunca habíamos estado enfrentados a este tipo de situación. Cáceres y Caucasia deben evacuar sus viviendas.
La mala hora de Hidroituango comenzó hace 3 semanas, cuando 25 eurodiputados advirtieron sobre el grave daño ambiental en la zona y la violación sistemática de derechos humanos, porque allí estarían sepultados decenas de desaparecidos. En la zona se han recuperado 159 cadáveres y se prevé que haya muchos más. La seguidilla de hechos tiene a las autoridades y a las poblaciones en alerta máxima. El proyecto Hidroituango, considerado como un hito en la ingeniería del país, lleva más de 2 semanas en el ojo del huracán, por una serie de errores y alteraciones que incluso llegaron desde el exterior. Los primeros en advertir los perjuicios de esta presa fueron 25 eurodiputados, quienes el pasado 21 de abril exigieron a las autoridades colombianas investigar lo que podría ser una fosa de grupos al margen de la ley, que lo habrían utilizado como cementerio de desaparecidos. En su carta, el presidente Santos, al fiscal y las demás autoridades hablaban de la gravedad de lo que allí ocurrió. Sabemos de los esfuerzos de la Fiscalía por recuperar estos cuerpos, que ante la insistencia del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, ha arrojado como resultado la exhumación de 159 cuerpos en el área directamente afectada. Pero también conocemos de testimonios y las cifras oficiales que dan cuenta de la alta probabilidad de que se encuentren allí muchos cuerpos más. El riesgo más grande es que se registre otro destaponamiento en uno de los 3 túneles de desviación y que esto genere otra creciente súbita del río Cauca y emergencias en Puerto Valdivia, en el norte de Antioquia y en otros municipios del Bajo Cauca. Entre tanto, expertos se atrevieron a hablar sobre la crisis actual de Hidroituango y por qué el proyecto de hidroeléctrico más grande del país está en cuidados intensivos. Hidroituango es el proyecto de infraestructura más grande en la historia del país. De su condición actual, se sabe que 3 túneles de desviación están tapados, que aguas arriba el río Cauca está represado, que el agua se evacúa por la casa de máquinas y que el problema lo generó, según EPM, una falla geológica en el cuarto túnel. Todo ese sector de donde ocurre el primer derrumbe tenía los respectivos estudios geológicos y al túnel se le hizo el tratamiento de cobertura por tipo de suelo que iba presentando. Y estos tratamientos o estas coberturas se hacen de acuerdo a unos estándares internacionales. Visitamos las obras después de la emergencia que obligó a la evacuación preventiva de cerca de 5.000 personas. Alrededor de los campamentos y oficinas de Hidroituango hay también incertidumbre. Esta mañana, decenas de obreros, ingenieros y personal del proyecto esperaban nuevas indicaciones. El ingreso al embalse estaba restringido. Una vez autorizados, iniciaron labores. La urgencia es terminar el gran muro que contiene el agua para evitar una emergencia mayor. Hacia amanece el río Cauca, después de la emergencia que se registró en la tarde de ayer. Al fondo están viendo ustedes la presa Hidroituango y el agua controlada en ese embalse. La presa no está terminada. Una vez se alcance el nivel de vertedero, la emergencia se superaría. Sobrevolamos la hidroeléctrica con nuestro dron Caracol. De la presa solo faltan 7 metros de alto por 450 metros de ancho. Una vez terminada, podría evacuarse el agua de manera controlada y el riesgo de una avalancha por colapso de la estructura estaría superado. Esa es la apuesta de EPM y en eso trabajan miles de hombres, en una carrera contra el tiempo para evitar lo indeseable, una avalancha que podría borrar todo a su paso. De ocurrir, la catástrofe sería devastadora. Río abajo, la creciente llegaría en 50 minutos hasta Puerto Valdivia, que es la población en mayor riesgo, a Tarazá y Cáceres en unas 6 horas, a Caucasia en 16 y a Nechí, calculan los ingenieros, la avalancha demoraría 25 horas. La creciente súbita dejaría afectados a por lo menos otros 8 municipios río abajo.